Muy bien. Bueno, ya tenemos un número grande, igual siempre algunos más van a seguir entrando y me estaré fijando. Ok, ya comenzamos entonces letra de cambio. Ya sabemos, ya nos hemos introducido en uno de los tipos de títulos valores de origen privado y contenido dinerario que son objeto del estudio específico de esta parte de Comercial 2, de títulos valores. Y lo que vamos a estar estudiando esta semana es cómo se cobra, ¿no? Primero hoy vamos a ver las etapas para el cobro, ¿no? Es decir, una vez creada, llegado el vencimiento, qué es lo que corresponde hacer, qué cargas tiene el tenedor de la letra de cambio para poder en definitiva tener un título hábil vigente y no perjudicado para poder cobrar, ¿no? Lo que estemos viendo de conceptos del día de hoy son trasladables a vales, ¿no? Es decir, no es solo la letra de cambio, es la parte general que corresponde directamente a vales. Y si bien cheque es distinto y conceptualmente funciona distinto, los institutos que vamos a estar explicando esta semana también son comunes en una proporción muy grande a los cheques. De modo que estamos viendo conceptos fundamentales. Como les decía, hoy vamos a ver etapas para el cobro, la próxima clase, acciones. Si hoy termino antes lo de etapas para el cobro, capaz que ya arranco acciones para no perder tiempo. Y vamos a ver también excepciones esta semana. Así que esta es una semana de, bueno, vieron que todo es muy intenso, ¿no? También la semana pasada fue una semana de conceptos importantes, esta semana también. Es una semana que, no sé, va a estar dando conceptos muy importantes en toda esta temática. Muy bien, comencemos entonces, y ahora lo que me va a pasar es que bueno, cada tanto voy a mirar el tema de los ingresos, porque como quiero poner el PPT, no veo siempre los que ingresan. Bueno, estaré entrando y saliendo. A ver, déjenme ver, ¿está el doctor Diego Mongrel? No lo vi entrar, pero capaz que está. A ver, creo que no, porque si no lo hosteaba él para ingresar. Buah. Cuando vea que entra, lo tendré cohosteado. Yo digo para que no estén ahí esperando, porque es cierto que uno le avisa cuando hay alguien esperando, pero a veces se me pierde, a veces no lo veo, por eso no quería. Pero ya hay 107, ya son una cantidad grande. Bueno, a ver, cada vez que digo voy a poner el PPT, viene alguien más y vuelvo para atrás. Otra vez. Bueno. Está bien. Los grupos numerosos. Eso está bien. Profe, perdón que le. Ya Sí, que. Paola, dígame. Ya que no empezó, aprovecho a preguntarle. En el libro, ¿está esto? Porque no lo estoy encontrando. Sí, está, porque capaz que no está como subtítulo etapas para el cobro, pero usted va a ver que dice presentación, pago, protesto, todo eso seguro está. Ah, perfecto. Gracias. Presentación, Disculpe. pago y protesto. Que lo globalizo acá poniendo etapas para el cobro, pero es presentación, pago y protesto. Son los temas que vamos a estar analizando. Muy bien, ya, yo también que espero, ya me tomo un poquito de bebida. Para hablar más con mejor tono. Bueno, share content, vamos a ir, share screen, digo. Vamos a comenzar con los temas previstos para hoy, que es, bueno, seguimos adelante después de lo que habíamos visto en materia de este concepto de letra de cambio. Y comencemos por poner No, así por lo menos veo cuando viene alguien. Lo voy a dejar así, sin poner el slideshow, porque así veo los ingresos, que por lo menos puedo emitir de un cartelito si sale. Bueno, letra de cambio, ¿y qué pasos, qué etapas plantea
el desarrollo, la vida de la letra de campo, de cambio para efectivamente llegar a que estemos ante, como decíamos hoy en la presentación de la clase, ante un documento que cumpla su función económica, en definitiva, ¿verdad? Que pueda ser pagado y, en definitiva, lo mejor, que sea pagado por el obligado principal y que agote el ciclo y que, por lo tanto, cierre todos los negocios que tuvieron lugar en la circulación. ¿Vieron qué maravilla es este efecto, ¿no? De que un valor que circula va generando mucho dinero. Sí, porque un solo monto, una letra, que póngale sea, yo qué sé, 100 mil pesos, cuando va circulando en distintos negocios, suponga en tres negocios, en realidad, cuando el que sea paga los 100 mil, operó por 300 mil, ¿no? Es decir, fueron tres negocios por 100 mil que tuvieron lugar. Y que cuando no se pagan, bueno, uno de ellos va a quedar, por lógica, el inmediato siguiente debería ser, va a quedar, bueno, sin oportunidad de que en definitiva pueda cobrar, ¿no? Es el tema este complejo. Pero vamos directamente a las etapas. El documento debe ser presentado para lo que pueda ser eventualmente la aceptación. De todas maneras, hay que cumplir con la presentación. La aceptación podrá ser dada o no, y eventualmente, según las actitudes que haya tenido el jurado en la letra, bueno, habrá que protestar la letra o no. Comencemos por la presentación. ¿En qué consiste la presentación? Bueno, la presentación es la exhibición del título ante el obligado principal. ¿Quién era el obligado principal de la letra de campo? O sea, lo mencionamos. El celebrador. No. El obligado principal, ¿quién puede ser, mejor dicho? El jurado. Ahí está. El obligado principal, en principio, puede ser el jurado. Pero vamos a ver que el jurado, para constituirse en obligado principal, tiene que hacer algún acto de asunción de esa orden que le dan. Edith, ¿qué nos quiere decir? El obligado sería el jurado, profesora, siempre que acepte. Exactamente. Si no acepta, es decir, si no manifiesta su voluntad jurídicamente de aceptar esa orden, no va a ser un obligado cambiario. Entonces, el rol del obligado principal, ¿cuál es el rol económico del obligado principal? ¿Por qué le llamamos obligado principal? Es el que recibe la orden de pagar y efectúa el pago. Jorge Pérez. Pérez es el que recibe la orden de pagar. Espere. El rol económico. ¿Por qué es el deudor? Déjeme que encamine. El rol económico del obligado principal es, bueno, además de ser definido como el que recibe la orden de pagar, que eso está bien, es que pagando cancela el título valor. Ese es el rol económico. Es decir, cumpliendo con la orden correspondiente, económicamente, ¿qué es lo importante? Que cancela el título valor. Esperen que voy a hacer un stop share. Tengo a Yamila y a Edith con la mano levantada. Yamila y después Edith. Y mientras, admito. Profe, no, iba a decir eso mismo, que la obligación principal es la obligación del cumplimiento. Y la función económica es que cierra el ciclo. Sí, es decir, después de eso, ay, perdone. No, está bien, después de eso. Que después de eso se extingue la, no hay más como la relación, se extingue la obligación. Exacto, se extingue la obligación cambiaria. Se extingue porque se cumple el crédito. Edith, ¿qué iba a agregar usted? Ay, perdón, justamente extingue la obligación cambiaria, o sea, la obligación del liberador y de todos los demás firmantes. Claro, como consecuencia, digamos, como efecto cascada, por decirlo así, todos los demás quedan liberados de qué? Quedan liberados de esa fuerza de la solidaridad cambiaria que los había convertido en responsables por el hecho de haber firmado. Entonces, con ese pago ya se extingue la obligación cambiaria, toda.
Muy bien. Profesora, ay, no me quiero adelantar. Ah, no, no se me adelante porque vamos de a poco, pero bueno, dígale igual, dele, adelante. No, que el artículo, cuando habla de la aceptación, en el artículo 60 dice que puede aceptar o no, pero tiene que sí o sí queda obligado a pagar. Queda como o sea, no es responsable de aceptar o no, pero sí queda obligado como responsable de pagar la obligación. Lo que dice, le falta una palabra a lo que usted dice, yo le agrego. El girado es libre para aceptar o no. Si acepta, ahí sí queda obligado. Eso sí. Si acepta. Pero en principio no tiene por qué aceptar, en el sentido de que es libre. Es decir, el hecho de que lo hayan indicado, se habla muchas veces de la expresión indicación, el hecho es que esté indicado con algún rol, no quiere decir que en definitiva lo tenga que cumplir. Pero una vez que firma, ahí sí. Bueno, volvemos a la línea de conceptos. Gracias, profe. Por favor, gracias a todos los que participan. Bueno, entonces volvemos a la presentación, que es el paso previo. La presentación es la exhibición del título ante el obligado principal, que sabemos perfectamente que es ante aquel que se indica como girado. Y además agregamos en el domicilio que aparece como tal. Y es un acto para el que deben cumplirse las formalidades legales. El plazo, eventualmente, o dentro del plazo que corresponda, en caso que se haya indicado. El principio sabemos que es de un año. Y depende también del vencimiento, cuándo, qué pasa después de la presentación. Y un acto, acá dice, para el que deben cumplirse las formalidades legales. Esto significa que eventualmente tiene que ser constatable que hubo una presentación, porque es un acto formal. ¿Por qué? Porque si el tenedor no cumple con el acto de la presentación, no puede desplegar todos los derechos que las leyes le otorgan como tal. De modo que es una carga, ¿no? La presentación como acto formal. Y en su definición, en ese sentido, se califica como una carga. Muy bien. Entonces, después de la presentación, eventualmente lo que puede venir es... Ay, esperen que... La aceptación. Es decir, a ver, el primer paso en la letra de cambio es presentar para la aceptación. Momento en el cual resulta obligado el girado. Esto es la aceptación. Como dijimos, la aceptación es una opción que tiene el girado, pero además puede ser total o parcial. La propia ley establece que la aceptación puede ser total o parcial. Específicamente eso lo establece la ley. La ley primero, en el artículo 84, dice que la letra de cambio debe presentarse para el pago en el lugar y dirección indicados. Dice además que cuando no se indique dirección, se debe presentar para el pago en el domicilio del girado o en el domicilio de la persona indicada, al efecto, que puede darse de esa manera. Pero también hay que tener en cuenta que la aceptación puede ser total o parcial. Estamos revisando efectivamente cómo está establecido todo este tema en este articulado de la letra de cambio. Bien, ahora cumple el tenedor con la presentación y puede suceder que el girado, puede suceder varias cosas. En primer lugar, sucede que el girado acepta. ¿Y cómo se realiza formalmente la aceptación? ¿En qué consiste la realización de la aceptación? En la firma. Exactamente. Paola Curbelo levantó la mano y después Edith. Pero ahora bajó Paola, me parece. No, porque iba a decir eso mismo, la firma y la fecha. La firma y la fecha. Sí, eso, a ver, poner acepto, la firma y la fecha es lo completo. Puede poner la firma y la fecha, y de última pone la firma y también acepta.
es importante poner la firma, perdón, la fecha, la firma sin firma, como, a ver qué pasa, la aceptación, es un acto cambiario. Y como acto cambiario que despliega las responsabilidades correspondientes al acto cambiario, sin firma no existe. De modo que no hay cómo hacer de otra manera. Por supuesto que para la aceptación se aplica todo lo que tenga que ver con la representación. En el sentido de que puede firmar por apoderado. Sí, qué laburo, ¿no? ¿Qué pasó acá? Bueno, esperen que salgo y voy a hacer un cierre de micrófonos. Ah, bueno, no, está bien. Pérez tiene la mano levantada. Sí, Pérez. Sí, profesora, perdón. ¿Dónde se establece que el pago puede ser total o parcial? No, el pago no, la aceptación, estoy diciendo. Ah, la aceptación. La aceptación. El pago puede ser total o parcial también, pero ahí hay una opción para que lo acepte o no el tenedor, en el caso de unos o de otros. Pero sí. Espere que después lo ubico. Ahora no quería demorar porque en este momento no tengo... Disculpe, muchas gracias. Espere un poquito. Es a partir del artículo 84, ¿eh? Porque cuando está hablando con este tema estamos todos a partir del artículo 84. Pero no quise, como no lo encontré en el momento, no quise demorar, pero el punto que estoy hablando yo es no es el pago. De todas maneras, la ley recoge que hay que protestar en caso de aceptación parcial, que es lo que yo venía a explicar ahora, de modo que la aceptación de la existencia de la aceptación parcial está recogida en la ley como una de las hipótesis de protesto, así que no cabe duda. Pero estaba buscando la otra norma. Bien, volviendo. Aceptación, firma, acepta, no dice nada, aceptación total, perfecto. Puede haber aceptación parcial, y puede no aceptar, ¿no? Esas son las tres situaciones. Ahora, en el caso de aceptación parcial, o en el caso de no aceptar, ahí viene, ahí entramos en la necesidad de esta segunda parte de las etapas que tiene que ver con el protesto, que es muy detallada y que tiene que cumplirse en forma acorde con las formalidades establecidas por la ley. ¿Por qué? Porque, reitero, la aceptación parcial que acepta el tenedor o la negativa de aceptación implican que, bueno, que no va a tener lugar en principio esa vida acorde con la lógica de la orden que se da, pero además el tenedor tiene que poder constatar formalmente que ha cumplido con las formalidades para requerir la aceptación. Porque si no lo hace, pierde la posibilidad del ejercicio de las acciones llamadas de regreso, ¿no? Que son acciones a otros que no sean, en definitiva, el librador. De modo que la reacción inmediatamente, cuando la aceptación es parcial o no lo es decir, cuando no se cumple la orden in totum que da el librador, es, hay que constatar, hay que hacer un protesto. Y ahí pasamos a el segundo punto, a la tercera etapa, los otros conceptos relacionados con todo este tema, que tienen que ver con qué es el protesto, en qué consiste, cómo se realiza, cómo funciona todo esto. Lo que se llama protesto se puede definir como una constancia formal de determinadas circunstancias relevantes para el ejercicio del derecho del título valor. Y se trata de una carga del tenedor. Nosotros aquí estamos entrando al protesto sobre la base de un incumplimiento de una orden, que es opcional, que no se cumple como tal o que directamente no se cumple. Pero no son las únicas posibilidades que requieren recurrir a un protesto para mantener la plenitud de acciones en este ámbito cambiario. Porque otra circunstancia que puede darse no querida, digamos, por la lógica de la vida de la letra de cambio, es que en definitiva el aceptante no pague o que haga solo un pago parcial. Y en estas otras dos circunstancias que estoy agregando, que también son situaciones en las cuales no se cumple con la vida normal de la letra,
también hay que recurrir al protesto. ¿Para qué? Para constatar que el tenedor de la letra ha cumplido su diligencia de presentación, es decir, con diligencia su presentación, es decir, las cargas correspondientes. Por eso se dice que el protesto se debe dar en caso de falta de pago, falta de aceptación, pago parcial o aceptación parcial. Es decir, siempre que en definitiva las etapas no se cumplen, en esa circularidad lógica de se da una orden, la acepta y la cumple. Cuando no se da tal cual, hay que dejar documentado de la forma más extrema formal posible, que es como la forma en la cual esto lo plantea el legislador cambiario, que cumplió el tenedor con todas sus formalidades, todas las formalidades que la ley le atribuye. Bueno, ahora vamos a estudiar esto. Son distintos aspectos en materia del protesto. Estos temas que vamos a ver son las formalidades para el protesto, los supuestos legales de ausencia del obligado principal para que se pueda realizar el protesto, qué efectos tiene el protesto y qué sucede cuando no se cumple con él. Y para ver estos cuatro temas, previamente, más allá de esto que establece la ley, voy a salir del sharing para verlos, para explicar esto. Bueno, quiero explicarles bien en qué consiste el protesto como acto formal. Porque acá nosotros decimos el protesto. ¿Ustedes qué imaginan cuando estamos hablando de protesto, formalidades, requisitos? Guillermo. Buenas tardes, profe. Yo recuerdo de Procesal 2 que el protesto tenía que ver con un acta de un escribano, puede ser. Ahí está, muy bien. Lo que se llama protesto es una diligencia notarial. Sí, Guillermo levantó la mano de nuevo. Perdón, discúlpeme, profe. No se preocupe. No, pensé que quería agregar algo. A ver, cuando decimos hay que protestar la letra, se protesta, no sé qué, ¿qué estamos diciendo? Hay que ir a buscar un escribano para que haga una diligencia notarial. Una diligencia notarial es el genérico mediante el cual se hace referencia a una intervención de escribano. ¿Yamila? Ay, disculpe, profe, no podía prender el micrófono. Eso que aclaró el comentario, no, sería con eso del escribano del protesto, sería como un acta de comprobación. Bueno, también. Pere, es un conjunto de actas. El acta de solicitud, el acta de la diligencia propiamente, que no es comprobación, le llaman de protesto, porque en realidad es una forma de dejar sentado. Pero sí, está comprobando una circunstancia, ¿no? Y finalmente la protocolización correspondiente. Sí. Es decir, es una tarea técnica del escribano. El escribano, además de tener un protocolo, lo digo sobre todo para quienes no están haciendo notariado, el escribano tiene un protocolo, que son unos libros donde se asientan escrituras, contratos, pero además el escribano, con su fuerza y competencia profesional de fe pública, va agregando un documento atrás de otro, con la fecha en la cual agrega los documentos, y formando un segundo registro que tienen los escribanos, que se llama el registro de protocolizaciones. El escribano... Perdón, iba a agregar algo, pero... Espere, déjeme que redondeo esto y después lo agrega. Sí. El escribano realiza constataciones o intimaciones, ¿no? En este caso es muy particular, se trata de un protesto, se llama así, una diligencia que implica que le solicitan que vaya a un lugar, que pregunte por fulano de tal, que es el obligado principal, que le diga, yo vengo acá porque me dijo el señor tenedor que él presentó y que usted le dijo que no aceptaba, o que aceptaba parcialmente, o que no paga, o que paga parcialmente. Entonces, el que lo recibe, que debe ser el obligado principal en principio, y si no veamos la ley cómo establece quién puede ser, él le dice, sí señor, así es. Entonces el escribano pone, interrogado
el señor fulano de tal manifiesta que es así, que no acepta, o que acepta parcialmente, o lo que sea, lo va documentando en el acta el escribano, y muchas veces le deja una copia simple de la letra de cambio, por ejemplo, luego cierra el acta, y con otra acta, el acta de protocolización, le pone un número, y lo importante, por eso esta es la forma más rigurosa de constatar situaciones, constatar en este caso un hecho, y no, hecho el no cumplimiento, pero en definitiva es esa manifestación del obligado principal, es la fecha cierta que tiene. Es decir, la diligencia notarial, que en este caso se llama el protesto, lo importante que tiene para, como opción para comunicar algo a alguien, es que tiene fecha cierta. La fecha cierta será la fecha de la protocolización, ¿no? Es decir, la fecha que cierra, que determina que se cumplió el tenedor, eso dijo el girado o el aceptante según el caso, y que el aceptante manifiesta cierta voluntad, y todo eso tiene fecha cierta. Y de ese conjunto de actas que el escribano lleva adelante, desplazándose al domicilio, pidiendo hablar con el obligado principal o con el aceptante, de ese conjunto de actas el escribano hace un testimonio, y es una copia, antes era una transcripción nada más, hoy puede ser una fotocopia, y es el primer testimonio que lo entrega al tenedor, y con ese documento, bueno, puede, acompañado al título, puede luego hacer los reclamos que correspondan, los reclamos judiciales que correspondan, la plenitud de los reclamos judiciales que correspondan, pero necesita tener ese testimonio. Yamila, ¿qué iba a agregar? No, sí, que al finalizar el año, como usted bien decía, al llegar, por ejemplo, el 31 de diciembre, esos documentos que se van agregando, queda un libro. Se forma el registro. El registro que se encuaderna y lo controla la Suprema Corte de Justicia, de todos los escribanos del país, todos los registros. Sí. Aparte, acá tengo una duda, pero aparte del acta de comprobación, ¿a la persona no le llega una notificación? No. ¿A qué persona? No sé si, Me mareé. No. Mire, de la diligencia... Perdón, profe, me mareé. No se preocupe. De la diligencia de protesto y los documentos que la motivan, que usualmente una copia se puede agregar, no necesariamente en este caso, se le suele entregar una copia simple en el acto del acta, una copia simple a la persona con quien se realiza la diligencia, que es el obligado principal, o el aceptante, o el girado, según el caso. Pero el testimonio es para la persona que pidió, ¿no? Para el tenedor de la letra, el que tiene que acreditar que cumplió con la carga correspondiente. Sabrina Borreani, dígame. Muchas gracias. De nada. No, que buen día. Yo quería agregar en realidad que también otro efecto importante que tiene el protesto, más bien mirado desde el punto de vista procesal para el futuro juicio ejecutivo, es el reconocimiento de firma, que bueno, igualmente eso es discutido, qué alcance tiene y qué alcance no, pero bueno, es una etapa procesal importante. Sí, tiene funciones procesales también, derivadas del cumplimiento de la carga que corresponde, ¿no? Porque en definitiva, la persona con quien se realiza la diligencia es invitada también a firmar, ¿no? Puede firmar o no, en definitiva, el protesto se hace igual, aunque no le quieran firmar, pero bueno, todo eso tiene un efecto también respecto de la fortaleza del título, si tiene que en definitiva llegar al juicio ese documento. Bueno, muy bien, esto en cuanto a este trámite, ¿qué es? Ahora vamos a ver lo que dice la ley sobre el protesto, de cómo se realiza, pero se maneja distinto, se entiende distinto lo que dice la ley cuando uno sabe que el protesto es este conjunto de actas y este mecanismo que tiene que cumplirse. Entonces aquí arrancamos en la sección 6, que dice del protesto, artículo 89.
Dice, la negativa de la aceptación o del pago de la letra debe ser comprobada mediante protesto que debe realizarse en acta notarial. ¿No? Es este conjunto, este proceso. El proceso por falta de aceptación no exime al tenedor de protestarla de nuevo si no se pagase. Esto lo vamos a ver después porque depende de la dinámica del tipo de plazo que se haya establecido en la letra. Por ahora vamos a ver este concepto, al terminar el protesto vamos a ver la dinámica según el tipo de plazo que tenga la letra. Entonces, el artículo 90 dice, no será necesario el protesto cuando hay concurso, quiebra o concordato, acá estamos hablando cualquiera de los mecanismos concursales que vamos a estudiar en la segunda parte de este curso, bueno, y tampoco en lo que es el caso 96, que vamos a ver, después de explicado el protesto, tiene que ver con una forma de exonerar la parte de trámites de protesto y qué alcance tiene. Pero, entonces, mantengamos que solamente en el caso concursal y cuando hay exoneración expresa no hay que protestar. Después, para tener todos los derechos correspondientes, hay que protestar siempre. Bien, pero lo que hay que tener mucho cuidado, que eso es lo que me interesaba, que es lo que vamos a ver en el artículo 91, es cuándo se realiza los márgenes temporales que da el legislador para la realización de la diligencia del protesto. No puede ser dentro de un plazo X cuando quiera que vaya al escribano. Son muy concretos los plazos para realizar el protesto, así como es muy concreto también lo que dice la ley en el artículo 92, que veremos después, respecto de con quién se realiza esta diligencia, para el caso que no esté o no quiera aparecer en el momento que va al escribano el obligado principal, o la persona que le, cuya voluntad corresponde sea constatada. Vamos a ver el artículo 91, tema de los plazos. Dice, toda letra que haya de ser protestada, por la razón que sea, debe ser llevada al escribano dentro de los 2 días hábiles siguientes a aquel en que debía ser aceptada o pagada. Es decir, si acá tenemos una letra cuyo vencimiento es el día, hoy, 14 de marzo, hoy es una letra, vamos a poner, es una letra de, con plazo a la vista. ¿Qué quiere decir plazo a la vista, letra pagadera a la vista? Cuando se presentaba. ¿Se presentaba y qué? Al girado. ¿Y qué? Que se presenta a cobrar. Que la presentación implica cobro. Es decir, aceptación y presentación son simultáneas. ¿No? Porque es a la vista. Entonces, la presentación significa es hoy obligado principal y además hoy me tiene que pagar. A ver, si fuera una letra con un plazo, supongamos, al 20 de marzo, la puedo estar llevando hoy, 14 de marzo, a presentar. Entonces el girado dirá, ¿acepto o no acepto? Pero luego hay que hacer la letra, perdón, hay que de nuevo presentarla a la letra el 20, para el pago. Para cumplir también con la obligación del pago. Claro, porque es lo que dice aquí para arrancar. Bien, entonces, supongamos el primer caso. Plazo a la vista, 14 de marzo, la lleva hoy el tenedor. Digamos que el girado le dice, no, mire, la verdad que esto fue algo que establecimos con el librador hace un tiempo, que yo me iba a hacer cargo, pero no estoy hoy en condiciones de hacer cargo, de modo que no lo voy a aceptar. ¿Qué plazo tiene el tenedor para llevar la letra al escribano? ¿Qué día? Hasta el miércoles 16, inclusive. Exactamente, hasta el miércoles 16. El 15 o el 16 la lleva al escribano. Al artículo 74 habla de parcial, dice Pertusi. Bueno, decía, y además después dice, el protesto deberá formalizarse en los 2 días hábiles inmediatos siguientes al de su presentación al escribano. Así que si al escribano le llevan la letra mañana 15, ¿cuáles son los 2 días que tiene el escribano? Mañana martes 15. Hasta el 17. Hábiles, como dice Casa de Val, exacto. ¿Me los dicen, por favor?
hasta el 17 tendría. Miércoles y jueves. Miércoles 16, jueves 17. Sí, lo llevan. El escribano puede decir, mire, no me apriete tanto los tiempos. En vez de traérmela hoy martes, tráigamela mañana miércoles porque voy a estar bueno, está, es un problema de ellos. Pero si yo se la dejo al escribano, tiene 2 días hábiles. En ese caso, profe, si se la llevara el miércoles al escribano, tiene hasta el viernes. Claro, un día más. Son los 2 días hábiles siguientes. Los escribanos retendrán en su poder las letras sin entregar estas ni el testimonio del protesto durante el término de 2 días que tienen para realizar las diligencias. Si el jurado se presentase, entre tanto, a aceptar o a pagar el importe y a pagar los gastos, obviamente queda sin efecto el protesto, por supuesto, ¿no? Pero el punto es que hay que hacerlo el protesto. Si paga antes, no. Nada más, eso significa. Pero, perdón, bien. Entonces, perdón, disculpe sí, que... No está bien, pregunte. Lo repitió, pero no me quedó claro. ¿Son 2 días que hay tiempo para ir al escribano o 2 días para ir al escribano y que el escribano vaya al jurado? El tenedor tiene 2 días para ir al escribano. El escribano tiene 2 días para hacer la diligencia. Máximo 4 días. Ah, perfecto, ahora sí, muchas gracias. Todos usan el máximo, son 2 más 2. Nadie quita que el mismo 14 se lo lleve al escribano y mañana de mañana el escribano haga todo, o lo haga hoy de tarde, yo qué sé. Capaz que ya saben, que el aceptante no va a pagar, entonces el mismo día se comunica el tenedor se comunica con el aceptante sabiendo que no va a pagar y ya tiene avisado al escribano y el mismo día le hace el protesto y ya queda todo pronto. Nada impide que sea así, organizadamente. Estamos hablando que la ley pone tiempos máximos. No, porque alguna vez se sabe que no va a aceptar o que el que aceptó no va a pagar. Y en ese caso hasta les conviene hacer todo más rápido, digamos, ¿no? Pero bueno, esas son situaciones particulares. Profesora, bueno, disculpe. Sí, adelante. Erika. Yo no entendí muy bien el tiempo del escribano empieza a contar desde el día en el que se le entregó o al día siguiente empieza a contar. No, son 2 días siguientes. Por eso yo le dije, máximo cuatro para cumplirlo, pero nada quita que lo haga todo el mismo día. No quiere decir que tenga que ir al día siguiente, me refiero. Simplemente el punto es que lo cumple. Juliana. Gracias. Yo iba a decir que acá estamos hablando en caso de que acepte y no pague, pero en caso de que directamente no acepte, ¿es todo lo mismo? Sí. O sea, igual se puede protestar y igual son los mismos plazos y todo. Sí, sí, exactamente. Esto es para el caso de no aceptación, no pago, aceptación parcial o pago parcial. Es decir, siempre que sucede algo que no es la vida normal de cumplimiento de plazos y obligaciones, acá por qué se hace esto, porque es importante constatar con el máximo de formalidades que el tenedor cumple, que la carga de presentación del tenedor se cumplió, y el gran efecto, vamos a ver ahora, es que así puede desplegar todas las acciones posibles de cobro. Pero tengan esta idea, el protesto es un acto, una diligencia notarial, tiene estos días máximos. Nada implica que no estén hablando todo, yo qué sé, la semana antes el señor de la empresa lo llama a su escribano y le dice, mire, escribano, tal como está en plaza fulanito que no está pagando nada, lo mío vence el lunes, esté cerca porque capaz que el lunes mismo ya hacemos este protesto y ya puedo ir a cobrarle a los demás. Por ejemplo. Esto es un mundo organizado, no sé, la vorágine de las empresas no siempre es tan organizado, pero de todas maneras hay que actuar muy rápido para cumplir estos plazos. Bueno, esto en cuanto al
plazo. En cuanto a con quién se hace la diligencia, y le doy la bienvenida a Mongrel, a Diego Mongrel, que ya lo cojosteé por ahí. No lo veo, pero está porque... Acá estoy, hola. Gracias, Beatriz. Hola, Diego. Diego, si tú ves alguien que esté para admitir, admití nomás, porque hoy estamos solos, entonces me puedo distraer porque me pongo a hablar y me distraigo. Gracias. Bueno, Juan, que tiene la mano levantada, ¿qué nos quiere decir? Era para hacerle dos preguntas y una, más que una pregunta, un aviso. No sé si está si está viendo las PPT y no la está publicando. No las tengo las PPT porque te puse el punto, lo dejé sin hablar y lo que estoy leyendo es la ley. Es decir, estamos viendo el texto legal. 89, 90 y 91. Sí. 91 y 92 no tiene misterio, es lo que dice la ley. Sí, Juan, ¿qué iba a decir? Y la otra era que me había sorprendido que el escribano de alguna forma en esos dos días le puede rechazar a la persona porque no tiene la obligación de recibirlo, ¿verdad? ¿Los escribanos? Sí. Bueno, ustedes van a ver, ¿usted está haciendo notariado, Juan? No, abogacía. Bueno, los que hacen notarial van a ver que hay una obligación también de los escribanos, bueno, parecido a la obligación de los abogados, ¿no? De tener en cuenta cuando se comprometen lo que dice el cliente, pero obviamente el que no puede porque no tiene tiempo, porque se va, le dice al cliente, en cuanto le va a entregar el documento, le dice, no, a mí no. No se lo puede decir, se imagina, que al día siguiente. De modo que eso es un tema normal, digamos, de las razones de tomar un patrocinio, o tomar, como en este caso, la realización de una diligencia notarial. Casadevall, ¿qué quiere decir? Profesora, al margen de la discusión, que está buenísima, ¿no sería más fácil para el librador y para el girado, una letra de cambio, colocar... Para el girado no, digamos, para el librador y para el beneficiario de la misma, poner una cláusula sin protesto? Por supuesto. Porque imagínate, dos días hábiles tiene para protestar, imagínate si el beneficiario no tiene, digamos, dinero, los recursos para pagar al escribano. Por supuesto. Es que para entender por qué se usa la cláusula sin protesto, hay que entender qué es el protesto. Viendo entre tantas cosas lo que usted comenta. Y además no solo eso, no siempre el que está en el tema cobros en una empresa sabe que tiene que hacer esto de los dos días, entonces se le pasan los días, va quedando por prioridades del negocio, es decir, a veces sucede por la vorágine. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos, ¿no? Pero claro, eso es lo que justifica que se maneje el tema. Bueno, vamos a ver el artículo 92, que dice con quién se lleva adelante la diligencia. El artículo 92 dice, las diligencias del protesto deben entenderse personalmente con la persona a cuyo cargo está girada la letra. Es decir, yo voy al domicilio, ta, 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 y pido fulanito de tal, que es el nombre y el domicilio cuyos datos están en la letra de cambio. Y la diligencia es con ese señor. Ese es el principio. Bueno, la lleva el escribano en el plazo que corresponde. En caso de no encontrarse este en su domicilio, ¿no? Es decir, no está o no responde, ¿no? Porque de repente dice, no quiero colaborar, no estoy, decir que no estoy, ¿no? Entonces que se frustra. No va a poder tener la plenitud de derechos porque el obligado no quiere aparecer, o porque está enfermo, está confinado como ahora, ¿no? Y no aparece. Bueno, eso es lo de menos, porque por lo menos por una ventana podría, pero no es el caso. Bueno, entonces, dice el artículo 92, en caso de no encontrarse en su domicilio, se entenderán con el gerente, tratándose de un tema de empresa, no está el representante, bueno, que venga el gerente, o con la persona mayor de edad que atienda al escribano, la secretaria igual, la secretaria del presidente del directorio, mayor de edad que atienda al escribano. Alcanza, ¿no? Es decir, ¿para qué? Bueno, para sacar adelante esa carga, porque en definitiva el punto no es que se entere un señor de que tiene una obligación o que la cumplió de una manera no total. El punto es acreditar que el tenedor cumplió con presentarse, ¿no? Es decir, el gran efecto, el gran interés es por el lado del que la pide. Bien, y es más, todavía dice más el 92.
Si el jurado hubiese fallecido, las diligencias de protesto se entenderán con la viuda o viudo o hijos mayores de edad, es decir, familiares más cercanos, si hubiere. En caso de yacencia, ¿hasta dónde llega el artículo 92? Se entenderán con el curador de la herencia yacente, que es algo que se designa en el proceso, eventualmente, en el proceso sucesorio de la herencia yacente. Y entonces, fíjense, ahí viene el último escalón, ¿no? No encontrando el escribano en el domicilio del jurado a ninguna de las personas capaces para entender las diligencias del protesto, es decir, si no hay nada de lo anterior, no hay nadie, no hay nada en el domicilio, un rato, no está, realiza las diligencias con el comisario de la seccional de policía o con la persona que lo sustituya, que suele haber un subcomisario a cargo, no siempre está el comisario, en el desempeño del cargo, en cuyo territorio se encuentra el domicilio del jurado. De modo que el punto es que esto hay que hacerlo. Y si no hay nadie... A ver, muchas veces los escribanos llaman antes de ir, cuando es alguien que está en un estudio, en una empresa, ¿a qué hora está? Vamos a ir por este tema, tenemos que hacer la diligencia, solicitamos que nos reciba. Dicen, no venga hoy, mire, no tengo más remedio que ir hoy a hacer la diligencia con quien esté, le agradezco que me indiquen con quién hacerla. Bueno, todo lo más polite del mundo. Y si llega y no hay nadie, tiene que ir a la seccional correspondiente. Esto se llega muy pocas veces a esto de la seccional correspondiente. Y a mí nunca me tocó. Yo era hace mucho tiempo escribana, ahora hace más de 20 años que no ejerzo de escribana, pero en esa época que ejercí nunca me tocó hacer un protesto. Pero lo que sí sabíamos todos que usualmente el comisario que tenía más experiencia en esto era el de la primera, el de Ciudad Vieja. Claro, porque temas de letras, títulos, sobre todo hace años, lo más frecuente era encontrar en oficinas de Ciudad Vieja. Entonces, solo a este extremo solo alguna vez había llegado alguien que en definitiva lo había llegado al comisario de la primera, o subcomisario a cargo, ¿no? Pero esto es un extremo, ¿no? Cuando son negocios y el tema es más o menos normal, alguien va a ver el obligado o alguien que entienda esto. Y además, el que es un mayor de edad que recibe no lo compromete en nada personalmente, porque simplemente es alguien que dice, bueno, sí, no está, soy fulano de tal, ah, está, y lo lleva. De modo que no es para nada comprometido para el que en definitiva está a cargo con esto. Sí, Yamila. Profesora, disculpe otra vez. No. Si el escribano llega al lugar, ¿no? Al domicilio y no hay nadie, igual tiene que, en el acta, en la escritura, tiene que poner que él estuvo tal día y en tal lugar. Bueno, claro, porque son los antecedentes que lo que llevan a que después, para terminar esto, vaya a buscar al comisario de la seccional. Porque ustedes verán, los que sean escribanos, que en las actas y en los documentos notariales en general, hay que poner todo lo que son antecedentes, ¿no? Entender que se cumplieron los pasos correspondientes, que los cumplió el escribano como conocedor del derecho y, bueno, en el correspondiente ejercicio de la fe pública, ¿no? Y la probidad y todos los temas que tienen los escribanos, ¿no? Que es lo que corresponde. Exactamente. Muy bien. Entonces, acá el 92, que puede llegar a este extremo. Después, también, de nuevo, algo que siempre es muy frecuente en todo lo que tiene que ver con domicilios, el artículo 93 dice el domicilio será el que esté en la letra, el que tenga al presente el jurado, ¿no? El que se conozca, a falta de ambos, el último conocido, no constando el domicilio del jurado, se entenderán, de nuevo marche al comisario. Pero bueno, es más difícil que no haya un domicilio eventualmente y que no se conozca el de un jurado alguno. Bien. Bueno, el profesora, artículo 90. Sí. Ella lo dijo, pero yo quedo con una duda y no quiero quedarme con ella. ¿Por qué el artículo 92, en la parte final del inciso primero, dice o con la persona mayor de edad que atienda al escribano? No, ¿por qué utiliza la palabra escribano? Porque es el escribano el que tiene que hacer la diligencia, el que tiene que ir al domicilio, porque el escribano debe constatar, viendo y oyendo todo lo que es una diligencia.
Es decir, el escribano no es solo un conocedor del derecho, nada menos, y que documenta y labra lo que sea. Cuando se trata de actas notariales, es fundamental el contacto directo, viendo, oyendo, oliendo, ¿no? Es decir, la constatación integral del escribano. Entonces, obviamente, va el escribano y lo va a atender a alguien. Una persona mayor de edad, lógicamente, ¿no? Entonces, si no está el girado, porque, por ejemplo, es el último domicilio conocido y ahora hay otra persona, entonces el escribano va a decir que lo atendió fulano de tal en el último domicilio conocido, según le consta que le comunican por documentos que tuvo al hábito, por lo que sea, que lo atiende la persona que se llama Juan López, mayor de edad, y que le dicen que el señor fulano de tal ya no vive más en ese lugar porque se mudó en el año 2019, ¿eh? Yo qué sé, o el mes pasado, y todo eso pone el escribano. Y esa persona mayor de edad que le dijo que no está, le firma, y ya está hecho el protesto. Y ya está hecho el protesto. Y ya alcanza para que el tenedor deje probado que cumplió con su carga de presentación y luego constatar que no tuvo lugar los actos normales de la extinción de la obligación, que son que el girado acepte y el aceptante pague. Y eso ya alcanza. Bien, perdón. No, sí, yo cuando leí atienda, ahora me doy cuenta, es atienda de atender. Yo atienda pensé que participaba con el escribano, lo había entendido bueno, mal. Gracias. Lo gracias. Participa como interlocutor. Se imagina que es muy poco frecuente que alguien que no conoce nada de nada, que no sabe nada en qué consiste esto, agarre viaje firme. Un acta, que es un documento todo con sellos, ¿no? Es decir, puede no firmar. Puede no firmar, atender, decir el nombre y no firmar. Eso es otro tema, pero eso no me meto porque eso sí que es técnica notarial puramente, ¿no? Que muchas veces hay diligencias que se terminan haciendo con alguien que no quiere firmar, ¿no? Y se hace igual, y se hace igual. Porque ahí está la capacidad profesional del escribano que le acuerda a la ley. En estos casos no necesita testigos. En otros casos de otras actas que no son protestos, sí necesita testigos cuando no le firma. Por eso, para otras constataciones, para intimaciones, cuando la cosa viene medio conflictiva ahí, el escribano le conviene ya ir directamente con dos testigos. En este caso no es necesario. El protesto se cumple igual con acreditar lo que sucedió. Y invitado a firmar, manifiesta que no quiere. Bueno, chao. Igual quede claro que esa persona mayor de edad simplemente, si firma, no tiene ninguna responsabilidad personal, cambiaria, de nada. ¿No? Obviamente, ¿qué responsabilidad va a tener? Si solamente es alguien que le pregunta una cosa y firma que lo dice. Ninguna en el documento. Pero bueno, digo, el que no sabe, duda. Ustedes ya no, porque ya saben. Yamila. No, esto es una duda. En el caso de que no fuera la persona mayor de edad, que fuera un menor, ¿lo puede atender al escribano? No. ¿Un curador, algo bueno, del menor? O... Si es alguien del menor, es un mayor de edad. Claro. Ya es mayor de edad, punto. Ah, está. Cualquier mayor de edad. Pensé en los 17 años para abajo. Sí, no. 17 para abajo, no. Por más que atienda, no sirve. No se puede hacer la diligencia. Firme o no firme, no. Con menores, no. Muchas gracias. Vamos, por favor. Es más, si el menor es el hijo, no. Se podrá hacer con una persona que esté acompañando mayor de edad, pero solo mayores de edad. Es lógico, ¿no? Eso es el principio de capacidad. Ese es el principio de capacidad. Bueno, como les decía... Sí, adelante, Erika. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. En caso de que vaya a la casa y lo reciba una persona mayor de edad y se niega a firmar, en vez de hacer eso de los testigos y eso, ¿puede ir a la comisaría? ¿Y para qué? Si es lo mismo. Testigos no necesita. Yo dije que testigos, esta es una excepción, no necesita. Acá el objetivo es que haya... uno de estos supuestos para que el tenedor tenga que cumplió con mandar a alguien para que esté informado o en los términos del domicilio que sea que digan, pueda estarlo
la persona que no cumple con una orden o no cumple con una obligación. Nada más. Entonces, si hay alguien mayor de edad que dice el nombre y manifiesta y no quiere firmar, se pone todo eso y ya está. Cuando se va a la comisaría es no encontrando el escribano a ninguna de las personas capaces para entender en la diligencia. Hay solo un menor. Dice, no, mamá no está. Ah, bueno. Entonces, no, no hay nadie más, estoy solo. Bueno, chau, me voy a la comisaría. Ahí sí. Perfecto, gracias. Después dice, no, es mi hermana. Y es un señor, la señora, que dice, no, mi hermana no está. Bueno, ¿quién dice usted? Yo soy fulana de tal. Bueno, muy bien. ¿Quiere firmar? No, no quiero firmar, tengo miedo, no sé qué es eso. Bueno, deja constancia. Lo atiende una persona mayor de edad, dice que no, no sé cuánto, y en los términos que corresponden con la parte, digamos, profesional, notarial, que no es el momento para explicar, ¿no? Sino el tema este de lo que nos importa acá, que es cumplir formalidades, ¿para qué? Para que el tenedor pueda obtener, en definitiva, el documento que acredita que cumplió la carga de presentar, de aceptar, y que todo fue en los plazos legales, que lo cumplió también el escribano, ¿no? ¿Comprendido? Comprendido, gracias. Muy bien, muy amable. Bueno, decimos, ¿qué más establece la ley? Pero tiene algunos artículos, hay un par de artículos más para mencionar en este mundo. No, algunos más también atrás, pero los vamos a hacer tal vez un poco más rápido. A ver, el artículo 94 es contenidos de las actas. Esto es para el escribano, ¿no? El escribano sabe que se deben mencionar, como corresponde en cualquier acta, lugar, día, mes y año. En el acta de presentación, la referencia a la letra de cambio, con todos los detalles, la descripción de la letra de cambio, si el documento tuvo endoso, es decir, todo. Es decir, con fecha tal, el librador de nombre fulano de tal suscribió una letra de cambio con los siguientes elementos. Ordena, y se copia, se puede poner entre comillas y se pone todo el texto de la letra. Y ahí se pone, y el día de hoy viene el tenedor, que es fulano de tal, porque no hubo endosos, o, segundo, se endosó a fulano de tal, tal fecha, tal. Es decir, acreditan que es el tenedor el que viene ahí, y pide tal cosa. Es más, fíjese que al final dice, no es necesaria la traducción de los documentos no redactados en idioma español. Es decir, aligera mucho el derecho comercial, lo que normalmente implica la necesidad de traducir todos los documentos cuyos derechos se hacen valer. Obviamente, para luego presentar en juicio una letra de cambio que no está en español, van a tener que hacer una traducción con un traductor legalmente habilitado. Pero para el protesto, no, porque ese es un tema entre comerciantes, que se arregle el que lo firmó, o que se arregle entre ellos el que se lo dirigió. Perfecto. Luego, en el acta de protesto, va la intimación que se hace para aceptar o pagar la letra, combinación de gastos y perjuicios contra todos los obligados, mención que se entrega una copia simple firmada de todo lo que es esa acta de solicitud, la interpelación para que firme el acta, y si no pudiera hacerlo se negase, se pone que se niega o que no puede hacerlo. Es decir, viene muy pautado lo que tiene que ser el acta, ¿no? Y en tercer término, la protocolización, esa acta que es un numerito que agrega actas con actas con actas. Y aquí lo que les decía yo, el escribano en ningún caso está obligado a actuar con testigos instrumentales en este caso. Es decir, en el caso del protesto, cuando le dicen no, no firmo, no hay problema, pone el escribano. Invitado a firmar la presente acta, el señor fulano de tal, la señora fulano de tal, manifiesta no querer hacerlo. Punto. En otros temas, las actas de intimación, en este caso de contenido de intimación, constatando lo sucedido, sí requieren testigos. Esta es una excepción. ¿Todo ello por qué? Bueno, porque estamos en el mundo de los negocios, en el mundo que tiene que ver con lo comercial, que tiene una dinámica especial, y por lo tanto también se adapta este tipo de requerimientos. Bueno, estos son los contenidos de este documento. Artículo 95, dice, después de evacuado el protesto con el girado,
se acudirá acto continuo a los sindicados subsidiariamente y se harán constar en el protesto las contestaciones. Esto es para un caso especial, para nada frecuente, y es que los jirados pueden tener indicados, funcionan, yo no lo he visto, funcionan como una especie de suplentes, por decirlo de una forma así, a nivel del acto de aceptación. Acá la práctica es que hay una sola persona, que es el jirado, acepta o no acepta, y ahí se acaba. Si hubiera a nivel jirado otros sindicados, en número 2, 3, bueno, todavía, pero en ese caso hay que ir a todos. Ya son poco frecuentes los protestos, lo otro, la verdad que no, mucho menos. Y luego viene, estoy siguiendo el orden, porque hay otras cosas más en los artículos 97 y 98, pero luego lo que viene a explicar la ley es esto que acá, lógicamente, Casadevall no había dicho, ¿no? Decir, a ver, con todo este tema complicado, solo para constatar, lo lógico parecería, para evitar los gastos, es que desde la creación de la letra se estableciera la cláusula de retorno sin gastos o sin protesto. ¿Qué es esto? Bueno, el legislador admite, y lo admite en el artículo 96, que el texto de la letra incluya la posibilidad de que no haya que cumplir esta formalidad para que se cumpla o que, para que tenga lugar el efecto del protesto. Yo ya dije, y ahora lo vuelvo a decir, que el efecto del protesto es que el tenedor pueda reclamarle a todos los firmantes. Es decir, no solo reclamarle al obligado principal, que eso, aunque no haga el protesto, lo va a tener como derecho, sino que además pueda reclamar accionando por la solidaridad de esas firmas, de los endosantes, de los avalistas, que son avalistas de endosantes, que puede haber, precisamente de endosantes, que puede haber en el documento, son las llamadas acciones de regreso. Bueno, entonces, con el protesto puede ir contra todos, sin el protesto puede ir solo contra el obligado principal. Entonces al tenedor le conviene mucho cumplir esto, y que se tenga por cumplido para poder reclamar contra todos. Bueno, entonces, el artículo 96 habilita que agregando en el texto de la letra cuando se libra la cláusula sin protesto o retorno sin gastos o cualquier otra expresión que permita entender que no es necesario protestar, puede ser con exoneración de responsabilidad del acta del protesto, yo qué sé, como quiera llamarlo. Lo más común es poner sin protesto porque es la forma más breve, ¿no? Pero puede ser como sea, exonerada de protesto, he visto también, inscrita en el título y firmada, es decir, está incluida en el texto que firma el librador, se puede entonces, así dice el artículo 96, dispensar al portador de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago para ejercitar la acción regresiva. Este es el inciso 1, artículo 96. Ejercer la acción regresiva quiere decir esto, poder ir contra los que no son obligados principales y se llaman obligados de regreso. Eso lo vamos a ver con detalle la clase que viene, que vamos a ver el accionamiento en el caso de títulos valores. Es la gran razón. Yamila, ¿qué quiere decir? Sí, profe, no, vuelvo para atrás un artículo, y sé que esto no es materia del profe, es comercial, pero ¿sabes qué? Que al leer el 95, al analizarlo, me hizo pensar, pues dice, ¿y se hará constar? ¿Qué sería? ¿Como una comprobación? ¿No? ¿Entiende lo que digo? Sí, sí, perfecto. ¿Qué quiere decir? Mire, cuando se hace esto, en el acta, el escribano tiene que dejar constancias de que suceden cosas, ¿no? Entonces, una vez que va el protesto con el jirado, acto continuo va a haber otras personas, y toda en un desarrollo de acta que se deja constancia de cada cosa, cada cosa, cada cosa. Asimismo, disculpe, no está perfecto. Disculpe que la interrumpo tanto. No, me parece bien porque así agregamos elementos. Bien,
Seguimos entonces con el artículo 96. Y vamos a ir redondeando esto de la cláusula sin protesto. Aclara el artículo 96 que esta cláusula no libera al portador de la obligación de presentar la letra ni de dar avisos cuando hay que ir para otros endosantes para avisar que el obligado principal no pagó o que el girado no aceptó o que el pago o la aceptación fueron parciales. Pero lo que en definitiva lo libera es de el proceso de ir a buscar el escribano, que los dos días, que ojo, que no se olvide que son dos días, que el escribano tenga tiempo para los dos días, que si no está ese escribano voy a buscar el otro, pagarle al escribano en el acto, es decir, todas las cosas que estábamos hablando que implican un tema de diligencia notarial. De modo que ese es lo exonerado, efectivamente. Esta es una exoneración de la diligencia de protesto, no es una exoneración de presentar la letra. ¿Comprenden? Es decir, el acto formal de ir tiene que hacerlo. Ahora, tal como aclara acá, si no presenta, que pruebe el portador, que pruebe el otro, ¿no? Contra el portador que lo pruebe. Dice, la prueba de la inobservancia de los términos incumbe a quien la invoca contra el portador, dice la ley. Es bravo probar en contra, ¿no? Pero bueno, ahí habrá que ver, según el caso, qué puede hacer para acreditar la presentación, el que efectivamente la hace. Nunca vi ningún problema judicialmente respecto a este punto. No he visto problemas respecto de no cumplir con presentar bien. Si la cláusula hubiese sido puesta por el librador, la cláusula del no protesto estamos hablando, ¿verdad? Ella produce los efectos en relación a todos los firmantes. Ahora, si la cláusula le agrega un sucesivo firmante, esa cláusula va a tener efecto para los que vengan después. Esto sería un lío grande. Yo eso no lo vi tampoco. Todas las veces que he visto, y con muchísima frecuencia, de las letras de cambio, que no son tantas, que uno ve con vocación de circulación. Porque en realidad las letras de cambio que emplaza fuera es decir, de una manera general, fuera de decir estamos trabajando específicamente con letras, que uno ve son como las que decíamos la clase pasada, tienen que ver con saldos de precio, ¿no? De operaciones inmobiliarias o incluso de automotores. Esas no generan nada de problemas de protesto porque es una letra que se entrega prácticamente con una función cheque, ¿no? Por razones de costo, por razones de organización de los bancos que prefieren dar letras para cumplir esta función que cheques. Eso veremos cuando veamos cheques, un poco la discusión, ¿no? Cuando terminemos de ver esos conceptos. Así que estas letras, que son las más comunes, olvídense de este tema, de la cláusula sin protesto. No están pensadas para circular. Y además no tienen, como vienen de banco, se imaginan que no tienen un problema de fondos, porque lo primero que hace el banco es separar los fondos para dar la letra, que esa es la gran fuerza que tiene el dar letra. Sí, Sofía. Profe, cuando hay protesto se debe mostrar la letra de cambio al escribano. Y en estos casos que no hay, ¿a quién se demuestra al librador? ¿Que no hay qué? Que no hay protesto, o sea, una cláusula. Directamente el tenedor lleva la letra y copia de la letra le puede estar entregando a la persona con quien tiene que hacer la diligencia, que es el girado o que es el aceptante, ¿no? Según la variable. Entonces lo hace directamente con él. Ojo que hay un tema, ¿no? Que a veces cuando van y presenta el tenedor, la letra, al girado o al aceptante, ese girado o aceptante le dice, mira, yo hoy no te puedo pagar, dentro de 3 días puedo. Tres días. Ya si es protesto, se le van los 2 días. Bueno, si es la cláusula sin protesto, no pasa nada porque él lo presentó. Y mientras decide qué hace, si requerir judicialmente o no, igual 3 días es lo mismo que decir ahora. De modo que en ese caso está cumplido. El problema es cuando no está exonerado el protesto, le dicen en 3 días, y ahí el consejo es con toda la cordialidad decir, sí, sí, o
si usted tiene 3 días, viene y paga. Yo no tengo más remedio que llevársela al escribano porque me corren los plazos legales. Una cosa así. Claro, estamos hablando de un tenedor de la letra comerciante muy culto o asesorado, o que tiene por lo menos cultura de que lo tienen que asesorar, porque a veces ni llaman a los escribanos o a los abogados, y muchas veces se pierden cosas y hay problemas de que firman temas, nada más que porque, yo qué sé, 10 días después viene y dice, me llegó esto el otro día, pero no tuve tiempo de venir porque estaba con el negocio que me salía, la exportación. Bueno, después que una vez se equivocan, aprenden, ¿no? Como todo el mundo. Pero dígame. Y en este caso, ¿cómo atestigua que presentó la letra ante el girado, por ejemplo? Bueno, ve lo que dice la ley, que pruebe el otro que no se la presentó. Claro, claro, gracias. Es más difícil todavía. Es más difícil. Y si usted ya sabe que va a ser que la relación del otro, de su cliente, es un tipo complicado, lo va a acompañar usted, que va a ser testigo, o va a mandar a alguien de conocido, le dice, no, vaya solo, o vaya con un empleado, no sé, con alguien, ¿no? De alguna forma va a tener, porque uno sabe, la gente que trata, qué puede esperar. Conviene estar siempre precavido, porque en temas de negocios, toda la gente es muy buena, pero cuando se trata de eludir o de zafar por algún tema de pago o de problemas, la gente se desespera y de repente, sabiendo que hace cosas que no le parecen bien o que no harían normalmente, las hace, ¿no? De modo que siempre más vale prevenir. Pero en definitiva, igual acá el problema es del otro, no del que lleva la letra. Porque el legislador parte de la base de que el que tiene un documento sabe en qué consiste, va y lo hace, porque quiere que le paguen. Entonces lleva la copia para dejarle. No siempre lleva el documento mismo por riesgos, ¿no? Pero la lleva. Y el que firmó también sabe lo que firmó. Si es aceptación parcial o si es falta de pago, porque aceptó y no puede pagar. Y si es un caso de que un aceptante no quiere pagar, ¿qué problema va a tener? Si no es obligado a cambiar y nadie le va a reclamar nada. No pasa nada. Me comprende el diagrama de los riesgos, ¿no? De uno y otro. Sí, queda claro, sí, muchas gracias. Bien. Seguimos entonces redondeando lo que dice el 96. Si la cláusula hubiese puesta, ya vimos, por el librador. Si la cláusula puesta por el librador, y aún así, está la cláusula de no protestar, ¿verdad? Pero aún así el portador formaliza el protesto. Bueno, porque dice, yo quiero estar seguro, a mí no le dudo, yo quiero igual protestar, así me quedo tranquilo, que la presenté. Bueno, entonces la ley dice, bueno, en ese caso los gastos no se los va a cobrar al aceptante, o no van a integrar lo que usted pueda recuperar, porque usted no tenía necesidad de hacer el protesto. Lo hizo por su cuenta. Entonces, hágalo, la ley no le va a impedir que lo haga, pero corre usted con los gastos. Es decir, lo paga en ese caso, el que no necesitando hacerlo, lo hace igual. Eso lo aclara la ley. Cuando la cláusula emana de un endosante o de un avalista, los gastos se repiten contra todos los firmantes. Es decir, van en el paquete del tema gastos correspondientes. Y en materia de protesto, tenemos 2 artículos más. En fin. El primero tiene que ver con las situaciones complejas de fuerza mayor, que tienen todo una no digo flexibilización de formalidades, pero sí, bueno, evidentemente en virtud de la situación, una forma diversa de manejar lo que es la formalidad para el caso del protesto, y el último caso, el famoso tema de los avisos correspondientes. Vamos a ver uno por uno. El artículo 97 dice que cuando la presentación de una letra o la formalización del protesto se hubiese hecho imposible por un obstáculo insalvable, es la expresión que utiliza, pueden ser disposiciones legales de un Estado, donde deben cumplirse en otro, bueno, inundaciones, todo el tema COVID. Acá no hubo confinamiento en Uruguay,
pero en los países donde hubo confinamiento, obviamente eso es fuerza mayor, es decir, no poder salir. Aquí, si bien había una exhortación a no salir, yo pienso que con todas las precauciones se podían igual hacer protestos, ¿no? Digamos, en el análisis, porque no era un obstáculo insalvable, salvo que estuviéramos hablando de personas que no podían salir. Pero bueno, algún escribano hubiera podido salir, si el escribano del coso no, es decir, a ver, era de alguna forma, en principio, ¿no? Bueno, de todas maneras, en esos escenarios, que dio la casualidad que en toda la vida, desde que estudié en la facultad este tema hasta estos últimos años, es la primera vez que en Uruguay hay algo como para discutir de obstáculo insalvable, porque siempre, por suerte, nuestro país no tuvo estos temas complejos de acceso, ¿no? Porque igual las inundaciones tampoco duran tanto, pero perfectamente podrían darse un domicilio dándose en una ciudad o en un paraje que tuviera circunstancialmente que estuviera cerrado por inundaciones, ¿no? Eso es muy difícil, porque en Uruguay generalmente cuando se dan inundaciones que cierran el acceso a ciertos lados son muy, muy medio del campo, que no es lo frecuente para estas domiciliaciones, obviamente, ¿no? Pero de todas maneras, en ese escenario, ¿cómo funciona esto? Bueno, funciona como lo explica a partir de la segunda frase del artículo 97. Dice, el portador debe dar aviso inmediato del caso de fuerza mayor al endosante precedente y dejar constancia en la letra de que mandó un aviso. Es decir, se sustituye primero la diligencia con el obligado o el girado, se sustituye por aviso con el endosante inmediato siguiente, si lo hubiere. Y una vez cesada la fuerza mayor, inmediatamente debe realizarse la diligencia. Es decir, en este caso, lo que se flexibiliza, por decir así, es el tema plazo. Pero avisando a alguien, ¿no? Un aviso al endosante precedente, si lo hubiere. Si no lo hubiere, bueno, ¿con quién es el aviso? Bueno, el librador. Y después dice, si la fuerza mayor durase más de 30 días, ya es una catástrofe, la acción de regreso se puede ejercitar sin necesidad de presentación, sin necesidad de protesto, ¿no? En este caso, que no pierda nunca posibilidades de requerirse el derecho correspondiente. Eso es en definitiva lo que quiere el legislador con este mecanismo. Letras de cambio a la vista o a cierto tiempo de la vista, estos 30 días corren desde la fecha en que el portador haya dado aviso de la fuerza mayor al endosante precedente, porque es la única fecha que alguien puede, respecto de la cual alguien puede enterarse, porque si es a la vista, y justamente el hecho del protesto es lo que formaliza la opción de fecha en esa modalidad, se imaginan que queda muy atado el tema, o muy en el aire, según como se ve. Bueno, el plazo correspondiente que tiene, de todo lo que surja a partir de la vista, va a ser la fecha de este aviso al endosante precedente, que tiene que ver en este ejercicio de derechos que establece el artículo 97. Para la presentación para las letras de cambio, a cierto tiempo de la vista, al término de 30 días se agrega el término de la vista iniciado en la misma letra. Esto es razonamiento, no ofrece mayor problema de análisis. Y finalmente, el artículo 98 aclara todo esto de los avisos. A ver, el derecho comercial en materia de títulos valores en la letra, vamos a ver en el cheque también, siempre establece avisos. Porque está el principio que tiene que ver con el deudor que puede ser, el eventual deudor que eventualmente puede ser objeto de una ejecución, tiene que saberlo. Y estos son de los principios relacionados con la base procesal de todo lo que implican ejecuciones. Entonces, ¿qué hace el legislador comercial? Esto de ese conocimiento lo prevé formalmente, pero de manera aligerada, avisos que se dan. ¿Aligerada por qué? Porque es derecho comercial y tiene que seguir la dinámica de negocios, ¿no? Que no pueden implicar los avisos necesariamente una formalidad notarial, ¿no? Bueno, el artículo 98 dice, el portador debe dar aviso de la falta de aceptación o de pago a su endosante
y al librador dentro de los 3 días hábiles sucesivos al día del protesto o de la presentación si se trata de una cláusula sin protesto incorporada a la letra. Estos avisos que son, bueno, nada más que avisar, enviar una comunicación. Cada endosante a su vez tiene 3 días para el anterior. Es decir, hay una cascada de avisos. El tenedor cumple con todo este mecanismo, le avisa al anterior, si lo hubiere, obviamente. Siempre va a haber uno, el librador por lo menos va a estar. ¿Y por qué es importante avisar? Bueno, porque ellos tienen que saber que acá viene un riesgo para todos. Sea los endosantes por la responsabilidad solidaria, salvo que hubiera alguno firmado sin mi responsabilidad, cosa poco frecuente. Pero por lo menos el librador es el que va a tener que pagar para que se extinga la letra. Mínimo, seguro. ¿No? Entonces tienen que ir llegando para saber qué sucede con la letra. Cada endosante, como dijimos, para atrás, desde el día que reciben el aviso. Cuando se da aviso a un firmante de la letra de cambio y llega ahí, bueno, si tuviera una balista, el firmante tiene que avisarle a la balista. Para atrás, todo el mundo enterado de que se viene un reclamo para cualquiera de ellos. Y eso ya habilita, sin otro tipo de formalidad, a lo que es el cumplimiento de esa obligación de comunicación típica de los principios procesales. Después la ley, en realidad, terminando el artículo 98, lo que hace es poner en orden, ¿no?, estos temas y dice, bueno, si un endosante no indica el domicilio, o sea ilegible, basta que sea dado al endosante que lo precede, el que debe dar el aviso lo puede hacer en cualquier forma, ya sea mediante telegrama colacionado, carta certificada, que no sé lo que es porque no existe como carta certificada, o sigue existiendo, bueno, ahí me entra la duda, pero si existe carta certificada, o por medio de escribano, bueno, ya, debiendo probar que se ha dado el aviso en el término establecido. El que omitiese dar el aviso no pierde la acción regresiva, pero puede tener responsabilidad por su negligencia si causa algún perjuicio. Siempre y cuando, mejor dicho, teniendo pautado que ese daño no puede ser superior al valor de la letra, ¿no? Es decir, podrá tener responsabilidad por daños, pero está topeada la cantidad, el monto de la responsabilidad al propio valor de la letra. De modo que sí, no habiendo cláusula de protesto, pero igual los avisos hay que hacerlos iguales, ¿no? Hay que ir para atrás, avisar, avisar, avisar. Esto es todo lo que implica. ¿Profesora? Sí, dígame, Yamila. Ay, discúlpeme, qué vergüenza. No, está bien. No, y otro artículo es el 99, que habla de la falta de aceptación o falta de pago. Claro, pero ahí ya es el punto de partida del accionamiento, ¿no? Es lo que venimos después para hacer un poco ahora el ejercicio de, según los vencimientos, cómo, contra quién va el protesto y todo eso. Pero en realidad... Sí, dígame. Que vendría a ser cuando en el protesto se puede iniciar una acción judicial. No, no es que cuando en el protesto. El protesto es lo que acompaña a la letra para poder iniciar acciones de regreso. Porque tiene que acreditar que cumplió con el protesto. Salvo que sea una letra que tenga la cláusula exonerado el protesto. ¿Se imaginan lo importante del punto de vista práctico que es tener la cláusula sin protesto, ¿no? Sí. La cantidad de problemas que se evitan. ¿Cuándo estamos ante letras de cambio que circulan en el mercado, ¿no? Es decir, cuando dan lugar a endosos. Que tampoco siempre dan lugar a endosos, ¿no? Muchas veces quedan entre las partes del negocio inicial. Entonces ahí sí, del punto de vista económico es lo mismo. Pero por la duda le conviene siempre cumplir esto. Además son costos que paga el obligado principal que no cumple. O lo paga en definitiva. Fíjense, ¿quién paga el protesto? Vamos a ver la clase que viene, porque ahora estamos igual medio sobre la hora tampoco. Igual seguimos un rato más. Lo paga
el que tiene que pagar porque no cumplió. A ver, cuando el obligado principal paga la letra, ni hay que hacer el protesto. Es decir, lo normal es que el obligado, el girado, sea alguien que va a aceptar, y cuando llega el plazo, el aceptante, ¿no? Pero cuando llega el plazo, acepta, y llegado el plazo, además de aceptar, paga. Punto. Ahora, si, fíjese que si el librador pone como girado a alguien que no acepta, porque ni sueña con aceptar, es decir, indica a cualquiera, ¿no? O a alguien que se le da vuelta por algo, el costo del protesto que debe hacer, si hay endosos, ¿no? Y no hay más remedio en ese caso para mantenerlos, que debe hacer el tenedor, va contra el librador, ¿no? Porque se suma lo que se reclama, no solo al contenido, sino con eso. Se imagina, ¿no? Así que ningún librador va a poner alegremente un girado que no sepa por lo menos que hay grandes chances de que le va a cumplir. Porque si no, es más que va a tener que pagar él. ¿Me siguen? De modo que uno puede decir, así que cualquiera, cuando uno se entera lo que es la letra, ¿no? Como veíamos la clase pasada, así que cualquiera puede ordenar a otro que pague. No, no le conviene. No le conviene ni siquiera económicamente ordenar a alguien que por alguna razón no sepa que va a pagar. ¿Por qué? Porque se está aumentando con los costos de protesto una deuda. ¿No? Que sí tiene que tener una lógica cuál persona se indica como girado en una letra de cambio. ¿Comprendido? Sí, profe, perdón, me quedó colgado lo del endoso. Entonces, cuando hay endoso, sí o sí hay que hacer protesto. Para tener las acciones de regreso, sí. Espere que vamos a hacer un esquemita en el whiteboard, que eso estamos en tiempo y eso puede servir para ver el caso. Tenemos una letra de cambio, no le voy a... Vamos a poner, es una letra de cambio. No la voy a poner exacta porque para ser rápido, ¿no? Pero digamos que dice Montevideo, bueno, vamos a hacerla, 1 de marzo 2022, y dice A, BB, domicilio X, ¿no? Entonces, después dice, por esta letra de cambio se ordena el pago de la suma de, 50.000 pesos a, y aquí tenemos el que va a ser el beneficiario, ¿no? El día 14 de marzo de 2022. Y aquí tenemos ya el nombre del documento, la orden, el contenido, no vamos a poner intereses porque es a fecha fija, eso ya lo vimos. Está, ¿quién es el girado? Ajá. Bebé. Bebé, profe. Perdón, bebé, sí. Claro, dice A, bebé. No, está bien, porque yo justo estaba pensando que acá viene la firma y la firma es AA. Entonces aquí A le ordena a B que le pague a C. Ese es el esquema, ¿no verdad? En cierta fecha. Bueno, aquí este es el anverso de la letra, ¿no? Ahora vamos al reverso. Entonces resulta que aparece un endoso. Montevideo, 5 de marzo de 2022, endoso a DD. ¿Quién es el que endosa esta letra? CC. CC, perfecto. Endosa. ¿Quién es el tenedor entonces a partir del 5 de marzo? DD. DD.
Esta es la firma. Firma DD. Supongamos además, para agregar, que DD, para aceptar la letra, dijo: mira, yo la verdad no conozco a Bebé, no sé si va a aceptar o no, pero solo te conozco a vos, y yo, que como te conozco a vos, prefiero, para aceptar la letra, que pongas a una balista, porque no me alcanza como venís de patrimonio. Entonces dice: bueno, está bien, voy a conseguir una balista, le pido espere, por aval de CC, firma, le pide a alguien que le sale de avalista y firma EE. ¿Sí? Bueno, entonces estamos en el día de hoy. Dejamos aquí, ay, no me digan que se borró, no, ya parecía que no. Aquí estamos y vamos a otro, lo que pasa hoy. Es decir, vamos a poner otros datos. Vamos a ponerlos de otro color. Pongamos color, yo qué sé, verde. Bueno, entonces hoy, que es la fecha de vencimiento, ¿quién es el que tiene que cumplir con la carga de presentación? Dede. Claro, el que la tiene. Dede tiene que cumplir con la presentación. ¿Ante quién hace la presentación? Ante Bebé. Ante Bebé. ¿Qué es lo que pudo haber hecho antes? Y que evidentemente no lo hizo, pero nada quita que sea el mismo día. ¿Qué tiene que pedir antes? A Bebé, antes del pago, porque hoy estamos a 22... No, la aceptación. Ahí está, la aceptación. Acá, lo que hoy me puse en este ejemplo, entonces vamos a poner hoy pide aceptación y pago. Pero aquí lo que podía ver perfectamente, antes del 14 de marzo, DD podía haber solicitado, es decir, presentado para la aceptación a Bebé. ¿Qué ventaja tiene para la circulación una letra cuando ya tiene una aceptación? Que tiene la seguridad para el pago. Que ya tiene alguien más que se sabe que va a pagar y que dijo voy a pagar. Y se supone que nadie que le ordenan algo que no tiene obligación de asumir, si lo hace y acepta es porque puede o piensa que puede pagar, ¿no? Es decir, a ver, si esta letra hubiera sido mucho más fuerte, si ya cuando le llega a, en este caso, DD, ya hubiera venido con la aceptación de Bebé. ¿Mm? En el caso, imaginemos, si hubiera aceptado, lo voy a poner en otro color porque es hipotético, porque no es el caso que venía planteando. Supongan que acá, me equivoqué, me cambié uno, pues pongo verde acá. Acepto, firma, Bebé. ¿No? Es decir, aquí ya tenía muchas más firmas. Lo dejo en color verde, porque bueno, porque en definitiva lo estamos planteando como dos versiones para analizar. Acepto, firma Bebé. Está bueno la fecha, ¿no? También. Entonces, pongamos que aceptó, puede aceptar antes del 5 de marzo o después del 5 de marzo. Yo qué sé, pongamos que aceptó el 8 de marzo. 8 de marzo, Bebé. ¿Ok? Esta es una hipótesis dentro del caso. Tenemos, esta es la letra toda y vamos a hablar qué pasa con esto, con esto. Antes del 15 de marzo, acá lo que aparece es que Bebé aceptó. Como aceptó, no tuvo que hacer ninguna diligencia de nada. Simplemente aceptó. Entonces, en la hipótesis que hay aceptación, ¿contra quiénes puede cobrar la letra? Ah, bueno, antes que eso.
vamos al tema protesto. El 14 de marzo, Dede, vamos a ver, caso 1, caso bebé aceptante. Profe. Sí. Una pregunta, bebé podría haber aceptado a partir del 1 de marzo hasta el 14 mismo, ¿no? Por supuesto. Yo puse el caso de que el 14 mismo fue y presentó las dos cosas, pero perfecta, pero quería destacar también que la importancia de la aceptación es la fuerza para la circulación de la letra, ¿no? Bien, caso bebé aceptante. Hoy, 14 de marzo, Dede se comunica el 14 de marzo. Bueno, ¿qué puede pasar entonces? ¿Y qué actitudes tendrá Dede? Primero, bebé paga. ¿Qué sucede con el documento? Se extingue la obligación. Se extingue la obligación. Se extingue la obligación cambiaria. Se extingue la letra. Se extingue la letra. Bebé no paga o hace pago parcial. ¿Qué tiene que hacer Dede? Protesto. A buscar un escribano. Exacto. ¿Era lo que iba a decir, Sabrina? Sí, iba a decir eso mismo. Ahí está. ¿Qué plazo tiene para protestar? Total, para ir. Primero, para ir a buscar dos días hábiles para buscar un escribano. El escribano, dos días hábiles siguientes para hacer la diligencia correspondiente. Desde que la recibe, dos días hábiles. Bueno, una vez cumplida, se cumple protesto. ¿Qué consecuencias tiene para Dede que se cumpla el protesto en tiempo y forma? Que le va a garantizar el cobro, profesora. ¿Contra quiénes? Este es Ignacio. Contra todos los firmantes. Bien. Pero Dede, una vez que realiza el protesto, ¿qué otra cosa tiene que hacer? En cuanto a los avisos, Dede avisa a quién. A todos los firmantes. No dice eso. A CC porque es un endosante. Exactamente, al endosante anterior. CC, ¿a quién avisa? A que le precede. A que le precede y a su avalista. Entonces, ¿quién le precede a CC? No hay endosante. El librador A. A el librador y a su endosante, que es EE. Esto porque estamos en el caso de que aceptó, el aceptante aceptó, pero no cumple con el pago. Si fuera, pues estamos en la hipótesis esta, en la segunda hipótesis. Esperen que voy a subir un poco esto para que se vea mejor, me parece. Si fuera el caso anterior en el tiempo al día de hoy, es decir, ay, esperen, estoy distraída. Es decir, caso bebé no aceptó. O aceptación parcial. Y es, entonces estamos antes del 14 de marzo, por ejemplo. Porque si no, es todo el mismo día, uno y otro, ¿no? Pero en este caso, Dede, ¿qué tiene que hacer? También protesto, ¿no? ¿Verdad? Protesto y los avisos, idem, para atrás,
Pero acá va a ser importantísimo que el librador lo sepa, porque va a saber que él es el que va a extinguir la letra cuando pague. ¿Comprendido? No, profe, lo de los avisos no lo entendí. Bueno, para entender los avisos hay que ver la letra del artículo 98. Los avisos dicen lo siguiente. El portador debe dar aviso de la falta de aceptación o de pago a su endosante, bueno, y al librador. No era el anterior, que es el anterior. Cada endosante, dice, debe dentro de los 3 días siguientes dar aviso al endosante o a su avalista. Porque acá dice, está ahí, lo vimos recién, dentro de iguales términos debe darle a su avalista, dice el artículo 98. Y nada más. ¿Y ese aviso cómo debe ser? Bueno, de alguna forma fidedigna. Telegrama colacionado, una carta certificada, más vale que sea un telegrama, o escribano, que ya es más caro, pero bueno, eventualmente según la importancia que tenga, el costo, la letra, todo eso, ¿verdad? Todo eso viene por ahí. Y ¿Paola fue la que me preguntó? Sí. ¿Comprendió? Sí, sí. Va para atrás, no es a todo. No, cada uno va para atrás. Y bien. La importancia de que sepa el librador, porque el librador, lo que no hace el aceptante, se desplaza en importancia al librador, porque va a ser aquel que pague y va a cancelar la obligación cambiaria. Cuando no cumpla el aceptante. De ahí lo importante es que tenga aceitado el asunto del aceptante que se indica, ¿no? ¿Verdad? Sí, y el aviso es avisar y tal. Avisar con fecha, aviso artículo 98, pondría yo siempre, porque siempre hay que poner los artículos para quedar salvado todo. Entonces, aviso artículo 98, aceptante fulano de tal no pagó, o girado fulano de tal no acepta, o bueno, lo que sea con poca palabra, como son los telegramas, ¿no? No es necesario poner mucho más, porque si se supone que es un endosante, sabe muy bien que, o debe saber que participó en esta letra. Se puede poner por letra de fecha tal, monto no sé qué, aceptante no pagó. O aceptante pagó solo, pago parcial de tanto. O, bueno, lo que sea. Ese es el tema. ¿Qué sucede en cualquiera de los casos? Y ponemos caso 3, esperen que me quedó muy, muy escrito esto. A ver, no estira más, sí. Caso 3. Dede no cumple con el protesto en cualquiera de, en caso 1 o 2, ¿no? Es decir, aceptante o no aceptante, como sea, Dede no cumple con el protesto. ¿Qué le va a pasar a Dede? ¿Se queda sin cobrar? ¿Contra quién puede reclamar? ¿No le puede reclamar a nadie? ¿Qué es lo que dice la ley? Que ya discutimos. No puede reclamarle a todos. ¿Contra quién puede reclamar? Contra el librador. ¿En qué caso contra el librador? ¿En todos los casos contra el librador? Ahí tiene que distinguir si el girado aceptó o no aceptó. Acá es. Cuando no acepta o cuando acepta parcialmente. Así, exactamente. Para... Caso 1, solo a Bebé le puede reclamar. Caso 2, que es no aceptó o aceptó parcialmente, es a AA por el total o por lo no pagado por Bebé. Según el caso, ¿no? ¿Comprendido? O por lo no aceptado o pagado.
¿Por qué? Porque AA, como es solidariamente responsable, porque firmó el documento, si su indicado como jurado no acepta, es él el que debe asumir como responsable con lo que es el pago correspondiente al título de valor. Y va a ser, en este caso, el librador quien termine, en definitiva, Espere que quiero ver lo de salvar, no sé dónde va, pero quien en definitiva esté cumpliendo con económicamente con la extinción de la obligación cambiaria. Entonces, profe, ay, no me diga que borré la pantecita. No, no lo borré, sé que lo salvé en algún lugar. Está. ¿Lo puede subir a Eva después? Si lo encuentro, le aseguro que lo subo. Yo sé salvar, pero no me acuerdo dónde es que va. Pero va a un lugar por omisión que van todos estos. Entonces, si yo no hago protesto, o sea, si la persona no hace el protesto, y el aceptante, el jurado acepta, no puedo ir contra el librador. No es solidario en ese caso. Bueno, a ver, el tema no es que no sea solidario. El tema es si está alcanzado o no como acción regresiva porque no cumplió con el protesto. Me había quedado como regla general antes de esta clase que el jurado y el librador eran solidariamente responsables. Sí, pero cuando hay un aceptante, hay un obligado principal, que es el único que extingue la letra. Porque si hay un aceptante por el 100% y no paga, el librador le puede reclamar. Porque aceptó, ¿me entiende? Sí. Pero aquí estamos viendo otra cosa, no estamos viendo la solidaridad, estamos viendo el efecto de no cumplir, el efecto de la omisión. Esto lo vamos a ver mejor la clase que viene cuando arranquemos contra quién se ejerce cada acción, porque estamos viendo estos efectos sin ver la clasificación de acción de regreso, acción directa, y todos los demás elementos, ¿no, verdad? Pero aquí el tema importante tiene que ver con qué efecto tiene el no cumplir con las acciones, que acá lo vimos ya, es la acción regresiva lo que pierde. Lo vimos en esta parte que leímos hoy. Vamos a comenzar la clase que viene hablando de cuándo son las acciones de regreso y cómo llegan las acciones de regreso. Pero acá, ya voy, Sabrina. Acá recuerde que lo último que dijimos no fue el principio de solidaridad, que ahí sí el librador, si no paga el aceptante, tiene que pagar, pero luego puede repetir a un aceptante. Aquí estamos hablando en el caso que hay un aceptante que no cumple, pero que el tenedor no cumple con la formalidad del protesto. Y sabemos que pierde la acción regresiva, lo dice la ley. Es decir, no puede ir contra todos. Sabrina, ¿qué iba a decir? No, me quedó una duda. Si el jurado tiene una balista y el beneficiario no hace el protesto, ¿también se pierde la acción contra ese avalista? Depende de ese avalista cómo haya firmado. Si es avalista por el jurado, va contra el avalista. Pero en el caso que estábamos viendo, es un avalista que puso concretamente que avalaba a un endosante. Bien, perfecto. Porque la avalista está en la misma posición del aceptante, tendría que ser, para que tenga una avalista, ¿no? Profe, ¿esto último en qué artículo estaba? En todos los que vimos. Porque está en los de solidaridad, de cómo funciona, y está en aquel que leímos recién que decía que pierde la acción regresiva. Acá, está en el inciso 1, artículo 96. Cuando hablamos, se dispensa al portador de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago para ejercitar la acción regresiva. Y además lo vamos a ver en los artículos 99 siguientes cuando veamos acciones. En materia del protesto está en este concreto artículo 96, inciso 1, que hace referencia a la acción regresiva, que es lo que todavía no vimos, que vamos a terminar de redondear la próxima. ¿Cuáles son las acciones? Eso lo vemos en acciones
la clase que viene, ¿no? La clase del miércoles. Ya tienen los esquemas de esto, ya pueden ir no solo leyendo el texto legal y estudiando, bueno, pero por lo menos leyendo el texto legal y viendo el esquema de la clase. Ustedes, después de que entienden lo que se ve en clase, tienen que volverlo a leer, porque uno entiende, pero luego se olvida, hasta que no le queda adentro, ¿no? Por el funcionamiento. Pero léanlo y va a ser mucho más fácil la clase próxima y la otra, ¿no? Porque vieron que es como una acumulación de conceptos esto. Lo de una clase lo vemos la siguiente más otra cosa, y esto que vemos hoy lo vamos a ver la próxima más todo lo de acciones. De modo que vamos sumando, ¿no? Y bien, y después, visto todo, salvan el curso. Y muy bien, eso es lo que espero. Esa es mi ambición. Esperemos eso. Después tenemos las opciones, ¿no? El múltiple opción y el taller, para los que no lo tienen dado de años anteriores. Bueno, muy bien. Terminamos entonces. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran dejar? Bueno, ya que ningún compañero dice, no, yo quiero hacer una... No, yo sí, una mini pregunta. El último hay parcial... Hay dos personas. Yo vi primero Pintado y después Curbelo. Solo quería decir que yo no tenía ninguna pregunta por ahora, que me retiraba. Bueno, muchísimas muy bien, gracias, retírese. Buenas perfecto. Buenas tardes. Paola, pregunte usted. Profe, ¿el último parcial también es múltiple opción? No lo sé todavía. Pienso que sí. Ese va a ser presencial. Sí, sí. Pienso que sí, pero podemos cambiar, no sé. No sé, porque en realidad como cuando pusieron el taller y tuvimos que sacar la base práctica de lo teórico, por razones también de tiempo, aunque esas cosas no se pueden enseñar si no es con algún caso, en definitiva la consecuencia es que uno no puede hacer un planteo práctico en una clase teórica. Entonces, no puedo poner casos. Y de modo que eso veremos, ¿no? Por eso la múltiple opción pasa a ser para los grupos tan grandes, además, porque estamos hablando de 73, bueno, en realidad cuando están todos son 120, 150. Es un grupo bastante grande, ¿no? En fin, ese es el tema que uno se adapta para que funcione todo, porque si hay que presentar en plazo y en pocos días, no podemos poner temas de extensión de análisis. Así que lo que nos queda es la múltiple opción. Gracias. De nada. Bueno, terminamos Muchas entonces. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Igualmente, gracias, que pase muy bien. Gracias. Chao, Diego. Chao, doctor Mongrel. Gracias, profesor. Chao, Beatriz. Nos vemos, gracias. Chao, que pasen bien. Gracias. Gracias, igualmente. Buenas tardes.